Bueno, buenas noches, estimados amigos, colegas, estudiantes. En esta noche de jueves vamos a iniciar con nuestro Facebook Live y pues vamos a esperar que se conecten, ¿no? Hoy, gracias a sus votaciones, estamos tocando el tema de el manejo de la ansiedad. Así que vamos a esperar que se nos puedan conectar. Ya tenemos a cinco personas por acá conectadas. Tenemos a Fátima Barquero, Belén Velázquez y Leisly Martínez también. Tenemos aquí Michelle Muñoz, desde Telpaneca, creo. Así que un gran saludo. El doctor Canelo, un gran amigo, colega. Un gran saludo. Nadine también está acá. Marta Elizabeth. Moisés Silva también nos sigue, también el primo Luis Gurdián está por ahí, un gran saludo hasta la Unión Americana. Tenemos ya 12, 13 personas ya participando en nuestra sesión de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de este interesante tema del manejo de la ansiedad en el consultorio odontológico, ¿no? Tips, recomendaciones y más. Les comento que cuando estaba planificando el tema de hoy, que pues al final fue la votación que ustedes hicieron, Óscar Martínez García, un saludo, pues sometí a votación entre RAMS y ansiedad. Y la verdad es que al principio RAMS iba ganando por un buen margen, pero luego, pues la ansiedad ocupó un lugar bastante, bastante alto, más de 60%. Por cierto, los votos se disgregaron para la parte del manejo de la ansiedad. Tenemos a Mariadela Rodríguez Izabá, gran saludo. Andrés Lombardo también nos sigue. Perla Camila Jesús también está con nosotros. Así que vamos a esperar que se nos integren el resto de los participantes. El resto de los participantes para ver, ¿no? Acerca del contenido. También el primo Ángel Castillo nos está siguiendo hoy. Así que un gran saludo. Pues sí, como les había dicho, el tema de las RAMS, yo pensaba que iba a ganar en esta ocasión, pero desafortunadamente para el tema de RAMS, que es verdaderamente fascinante, nos tocó hablar acerca de la ansiedad. Y la ansiedad que también implica una serie de bemoles, ¿no? Porque pensamos o tenemos una idea generalizada del uso de estos fármacos que se utilizan para el manejo de la ansiedad y a veces lo usamos mal o abusamos de ellos, ¿no? Estamos aquí viendo a Heidi López, a Juni Centeno, también nos está siguiendo, a la doctora Beverly, perdón, Maribel Altamirano, un gran saludo. Tenemos a mi gran amigo, colega, hermano, Jonathan Callejas, que nos está viendo también en esta transmisión de Facebook Live, a Mac Vallecillo, a la doctora Katia Figueroa Lanzas, un gran saludo, un gran cariño para usted, doctora. Estamos ahí, tenemos 20 participantes, tenemos a Valeria Glendita Lezama Solís, que también está con nosotros, tenemos a René Huerta, que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Así que solo vamos a darle un poquito de espacio para que empecemos, ¿no? En la hora y podamos avanzar. También Esperanza Artola también la tenemos ahí conectada. Tenemos a 19 personas que nos están siguiendo en este Facebook Live. Saludos, pues, mi estimada, mi querida Valeria. Mélida también, Vanessa Urbina, nos está siguiendo en esta transmisión. María Celeste López también en este tema de ansiedad. Carlos Vanegas también nos ve por ahí. Saludos al doctor René Huerta. Belegexi también, la doctora Belegexi Obando nos sigue. También la doctora Noemí Villatoro. Carolina Cruz también nos está siguiendo. María Amelia también, Gutiérrez. Keren Sofía también. Es Keren, no Karen. Hace la aclaración muy a menudo. Tenemos también a Carlos Eduardo Arauz Mendoza, el doctor. Un gran saludo, mucha estima, ¿no? Hola para usted también, Esperanza.
Como les había dicho al inicio, yo pensaba que las Rams iban a ganar, la verdad, soy muy honesto, pero el tema de ansiedad, pues, fue el que ustedes decidieron, eligieron, y es el que estamos destacando hoy. Para este tema, hay varias cosas que hacen que se complique un poquito, ¿no? Y mucho depende de la sensación o cómo nos sintamos. Nuestro estado de ánimo implica demasiado en nuestras emociones y en cómo llevamos la vida, ¿no? Si estamos pasando por algún problema, alguna situación, eso no nos da la versión mejor de nosotros, ¿no? Pero la madurez de cada uno depende, ya como profesional, odontólogo, para los pacientes es transmitirles esa seguridad y esa confianza que tanto necesitan de nosotros, ¿no? Así que hay que tratar de tener confianza para poder transmitírsela al paciente. Es uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta. Tenemos a Andrea Obando, que también nos sigue, un gran saludo. Juniel Chavarría también está acá en esta transmisión. Tatiana González también. Tania Lucía también. Tenemos ya 29 participantes en nuestra transmisión del día de hoy. Estamos ya a 6 minutos aproximadamente de empezar. Nelson Mendoza también nos sigue. El doctor Rodríguez también está con nosotros. Un gran saludo. Buenas noches para usted también, Tatiana González. Como les decía, la ansiedad pues se maneja de forma, por decirlo así, muy inespecífica en los consultorios. Y hay algunos mitos y algunas realidades que, aunque no vamos a poder tratarlos todos hoy, vamos a valorar de qué manera podemos aplicar algunos conocimientos básicos acerca de cómo funciona la ansiedad, porque conociendo la ansiedad, sabremos cómo se comporta el paciente y sabremos las formas que nosotros vamos a tener para poder aplicarlo, la resolución de una forma más apropiada, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la dinámica de la ansiedad, va a ser un poco más fácil poder entender a nuestro paciente y poder llevar todas esas estrategias y todas esas diferentes particularidades para poder mejorar su experiencia, ¿no? Como la paciente que pueden ver ahí, está sumamente preocupada por un procedimiento odontológico. Cuando la ansiedad puede ser algo completa y plenamente razonable y normal. Tenemos también a Naomi que nos sigue, que nos dice buenas noches. Nelson Mendoza también, buenas noches. Mari Toruño también nos sigue. La doctora Sandra Moreno, una de mis tutoras, un gran saludo, un gran honor que pueda escucharme en esta noche. Karen Marian está también viéndonos, Gustavo Valle también, un saludo. Alison Fonseca también, un gran saludo. La doctora Guido también nos está viendo, así que también un gran saludo. Ernesto López también, un saludo también muy fraterno, ¿no? También está Eduardo Reyes Guzmán que nos está siguiendo, Mario Valladares también. Ya estamos a 4 minutos de dar por iniciado, ¿no? También tenemos a Carlos Saúl, una celebridad en el tema de las aplicaciones web, muy bueno, muy desafiante, ha puesto el nombre de Nicaragua muy alto para los que lo siguen en sus videos y demás. Y eso, ¿no? Hay que saber bien cómo manejar la situación de ansiedad porque nos puede controlar demasiado y puede hacer que nuestras emociones se sobrepongan a las decisiones clínicas que nosotros podemos tomar con un paciente. Cuéntenme, díganme si no les ha pasado a aquellos doctores que ya tienen una consulta privada o ya sea en el hospital o en alguna unidad de salud, donde hay pacientes que simplemente se retiran de la cita porque tienen miedo, ¿no? Hay pacientes que le dan largas al asunto y pues prefieren irse que afrontar la situación y sobre todo resolver el problema, porque cuando hablamos de ansiedad, cuando tenemos un paciente con ansiedad, es un paciente donde tenemos que tratar o abordar, manejar esas condiciones para que él logre superarlo. O sea, la idea es que salga de ese hueco y pueda superar su miedo y no tener la necesidad de pasar por ese trago amargo nuevamente, ¿no? O cambiar su percepción acerca de el tratamiento odontológico. Porque dígame si no es cierto también de que muchas veces, para el caso de los pacientes pediátricos, nosotros somos los malos siempre. Y pues incluso en caricaturas somos catalogados como los villanos.
Desafortunadamente, pues para el doctor Muelita, que poco lo ven, pues ahí sí somos los buenos, pero pues tiene poco rating. Entonces, es un punto en desacuerdo, ¿no? Tenemos también a la doctora Terrazas, que nos está viendo. También a la doctora Ana Maciel Narváez, un gran saludo. También tenemos al doctor Muñoz, que es Muñoz. Selene Betanco también nos está siguiendo. Melissa Mejía también está con nosotros. Ariadne Castillo también nos está viendo. Perla Marina Raudes está también conectado con nosotros. Lorena James también está con nosotros, alemán. Jennifer Orozco también nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Vanesita Larios y siguen contándose. Muy bien, entonces vamos a empezar. En esta ocasión, y voy a tratar de respetar lo más que pueda este tiempo, para hablar acerca de algunos tips, recomendaciones y más acerca de la ansiedad. El primer punto es que no podemos hablar de ansiedad si no conocemos bien cómo funciona y cómo se da la ansiedad como tal. Así que empecemos por eso. Pero antes, tengo un canal en YouTube llamado Dr. Eric Castillo, ahí lo pueden buscar, y ahí tengo pues todos estos Facebook Live para los que recién se integran o quieren volver a ver alguno de los Facebook Live. Hay también charlas que tengo con los estudiantes acerca de temas bien concretos. Hay información acerca de medicina oral, de patología, de lesiones radiográficas, de manejo de los fármacos, etc. Hay una gran gama de información que pues si ustedes lo desean se pueden suscribir y pues formar parte de esta comunidad, ¿no?, de aprendizaje, donde pueden proponerme también temas, comentar y demás, hacer sugerencias y podemos crear contenido en relación a esas necesidades. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de ansiedad, es que una persona puede amanecer un día muy feliz, como lo podemos ver en este apartado, o puede amanecer muy triste, ¿no? Y hay cosas que nos hacen felices, pero también hay cosas que nos hacen tristes. Y en función de eso, nosotros tenemos que saber cómo manejar, ¿no? Si un paciente no llega feliz a la clínica, qué bien, qué bendición, qué alegre, pero si nuestro paciente llega triste, preocupado, ansioso, pues ahí se convierte en el reto, ¿no? Hay que tratar de averiguar qué son los factores que lo llevan a tener esta situación de ansiedad y cómo estos los pueden llegar a superar. Entonces tenemos esas dos caras de la moneda, ¿no? Las situaciones cotidianas, normales, tenemos optimismo, las cosas van a salir bien a pesar de todo lo que está pasando, y hay días donde desafortunadamente pensamos tirar todo por la borda o por la ventana o por la puerta, donde quiera, y pues no le vemos mucho sentido a las cosas, ¿no? Entonces nosotros respondemos muchas veces a estímulos en los cuales pueden hacernos o felices o tristes. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en el consultorio que generen felicidad al paciente o que generen preocupación, miedo, tristeza, desconfianza y que lógicamente pues rechace el tratamiento, sea más difícil. Y para eso, desafortunadamente, la ansiedad tiene un lugar, tiene un sitio, tiene un origen. Y ese lugar es precisamente nuestra propia mente. Exactamente. Exactamente ahí. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando yo busco el culpable de la ansiedad, no es nada más que nuestros pensamientos. Y vamos a ver un poquito la fisiología de cómo funciona la ansiedad. Así que la ansiedad que nosotros tenemos tiene, por decir así, un rubro, o por decir así, un generador, que es un estímulo externo. Ahora, ese estímulo externo nosotros lo reconocemos, y al reconocerlo lo proyectamos a través de pensamiento almacenado o información que puede el paciente buscar. Por decir así, el paciente no sabe nada de lo que es una extracción de tercer molar. El paciente comienza a buscar qué es una extracción de tercer molar. Y encuentra blogs, comentarios de gente que dice que le fue muy bien, otra gente que le va muy mal. Y entonces el paciente comienza a hacerse ideas. Otra fuente de información puede ser sus compañeros, sus amigos, la familia, donde hayan tenido un antecedente. Eso le damos mucho valor nosotros a lo que nos digan los demás. Eso nos ayuda muchísimo para poder fomentar una idea. Esa idea puede ser correcta o incorrecta, ¿no? Por eso tenemos ahí el angelito o el demonio. Si la idea es correcta, nos ayuda,
es optimista, el paciente llega feliz, pero si es incorrecta, eso condiciona al paciente a que tome el camino que nosotros no queremos, que es el de estar con ansiedad, preocuparse, y eso genera cambios en su fisiología que alteran pues, la forma de cómo lo podemos llegar a manejar. Estoy viendo que ya tenemos más aquí personas conectadas, ¿no? Como la doctora Vivian Rodrigo Gustavo Rodríguez, está también Diego Salmerón, el doctor Cerda también está con nosotros, Wanda Pereira también, un gran gusto, doctora Nazarena Ríos Castillo también, doctora, un gran saludo. Entonces, mucho depende de la percepción que tengamos y cómo esa idea puede llegar a alterar nuestra percepción general del asunto, ¿no? Así que un gran enemigo para la ansiedad es los pensamientos, que si son buenos y optimistas nos ayudan, pero si son pensamientos negativos, que ya vamos a poner un ejemplo, eso pues no nos ayuda tanto, ¿no?, a poder mejorar la forma de percibir la realidad, porque cuando nosotros tenemos ansiedad, nosotros percibimos la ansiedad de una forma totalmente diferente, ¿no?, o distorsionada, y eso se puede convertir en un problema. Aquí tenemos también a Víctor Rodríguez Meijado, hola también para usted. Leonela Hernández también está con nosotros. Ahora vamos a poner esta situación, ejemplo. Vamos a partir de lo que en 1990 el doctor MacLean estableció que fue un parámetro regidor acerca del comportamiento humano y para muchos psicoterapeutas del área cognitiva como un punto fundamental. Entonces, este señor, este doctor estableció que el cerebro humano está dividido en tres partes. Esas tres partes son el neocórtex, el límbico, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. También se le conoce como el trino de cerebros, la teoría trinua de cerebros. Ahora, fíjense en la evolución humana cómo estos cerebros guardan un aspecto relevante a destacar. Por ejemplo, el neocórtex tiene apenas unos 100.000 años de evolución. Y bueno, 100.000 años se escuchan que son muchísimos, ¿no? Pero comparados con los otros dos, verán que hay una clara diferencia. Vamos a decir un poquito para qué sirve el neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional. Es el cerebro que guarda información, que guarda conocimiento, que almacena todo lo que sabe la persona, está en el neocórtex. De conocimiento tácito, implícito o explícito que éste puede utilizar, como recordar un concepto, conocer cuál es la, por decir así, la dirección de su casa, el número de teléfono, cuánto es pi, y toda esa información que nos sirve para el desarrollo de nuestras diferentes actividades. Pero es el cerebro consciente, es el cerebro racional, es el cerebro, en alguna literatura lo plantean como el cerebro noble. Tenemos también a Wendy López, que nos ve, Liz Alvarado, Roxy Guti, Jailín García, Luis Francisco Lanusa, que también nos está siguiendo en esta transmisión. Luciana Espinales y demás, ¿no? Gema Cepeda también nos acompaña. Luego tenemos el sistema límbico o el cerebro límbico, y este tiene más de 200 millones de años de existencia. Y el sistema límbico tiene que ver con lo que serían nuestros sentimientos. Tiene que ver mucho con nuestras emociones. El amor de papá, el amor de mamá está ahí. El amor hacia su pareja, hacia sus hijos, hacia algún pariente, algún amigo, todo eso está ahí. Y ahí se guardan muchos recuerdos de esas emociones, así que están conectadas esas emociones con los recuerdos. Y ahí, por decirlo de otra manera, está la capacidad que usted pueda llorar, reír, estar triste, estar alegre. En síntesis, podemos decir de que es el punto focal donde podría, y digo podría, desarrollarse la ansiedad, en el sistema límbico. No por nada, tenemos varios fármacos que actúan a nivel del sistema límbico, que actúan pues a nivel de precisamente esta área, ¿no? El sistema límbico, las emociones, las sensaciones. Y por último tenemos el cerebro reptiliano, el más longevo de todos. Este tiene alrededor de más de 500 años, 500 millones de años de evolución. Esto significa de que es el que ha permanecido en la evolución del hombre a lo largo de toda su existencia. Así que es bien difícil de controlar, ¿no? Porque es parte de nosotros.
y es propiamente, por así decirlo, el reptil. Hay algunas literaturas que establecen que, bueno, traduciéndolo a especies, el neocórtex es como la persona. El sistema límbico es como Lassie, ¿no? Esa famosa perrita de una serie de los 80 que pues llevó el cariño de toda Latinoamérica, pues, y el público anglosajón. Y el reptiliano, pues, un reptil, ¿no? Como un lagarto, ¿no? Entonces, que ese es como que más tosco, ¿no? Lassie es como que más tranquila, es llevable, y la persona con la que se puede razonar sería el neocórtex. Entonces, en primer lugar, para poder entender bien la ansiedad, tenemos que estar bien claros de estos conceptos. Así que quiero saber si aquí tenemos a la señorita Corrales, Siriana Corrales, que nos está viendo y nos dice hola. Hola para también usted, señorita Corrales. Entonces, quiero saber si en esta parte tienen alguna duda. Quiero saber si en esta división de los cerebros tienen alguna duda. Para con esto poder avanzar en, pues, los otros aspectos y precisamente poder llegar a lo que serían los ejemplos concretos. Vamos a ver, esperar un momento a ver si hay alguna pregunta por ahí, si hay alguna duda, para aclararlas y poder avanzar. Quiero ahorita saber si estamos claros, y si es así, tal vez me regalan unos likes y así pues quedamos bien con eso, ¿no? También tenemos a Daniela Álvarez que nos está siguiendo, Raquel González también nos está viendo. Muy bien, entonces ahí veo Iriana que nos está regalando unos cuantos likes porque esta parte de la distribución de los cerebros quedó bastante, bastante claro, ¿no? Entonces estamos viendo las respuestas de los diferentes compañeros, alumnos, colegas y amigos. Perfecto. Entonces, el conocimiento de los tres cerebros es fundamental para conocer la ansiedad. ¿Ok? Esto es claro. Ahora, no voy a decir de que hay un cerebro bueno, un cerebro malo, porque todos se ayudan de alguna manera. Pero en ocasiones estos cerebros podrían llegar a ser un verdadero problema, ¿ya? Porque podrían condicionar el comportamiento del otro y llevar a circunstancias que, pues, obviamente se puede llegar a arrepentir. ¿Cuál toma las decisiones? Para el doctor Johnny Pérez, el neocórtex es el racional. Por decir así, si estoy ebrio, voy a buscar cómo pelear con cualquier tipo. Entonces, eso, el neocórtex ahí no está funcionando, ¿no? O en estado de sobriedad, es que tomamos en cuenta la decisión de no voy a pelear porque es malo, porque puede tener algún injurio de más, ¿no? O por decir así, voy a salir a la calle sin zapatos a mediodía, en León. Definitivamente no es una buena opción. Aquí tenemos al doctor Castellón, un gran saludo que se nos está integrando. Y Mercedes González, Merceditas, un gran saludo. También tenemos a Vernon Narváez Mairena también con nosotros. Entonces, eso para aclarar la duda del doctor Pérez. Ahora le voy a colocar en una posición de decisión. Vamos a suponer de que han caminado unas 3 horas, desde las 11 hasta las 2 de la tarde, y tienen mucha sed. Y van caminando por la calle, no llevan dinero, están esperando que lo lleguen a traer, a recoger pues algún familiar, pariente, qué sé yo, y se encuentran, mientras van caminando, una botella de agua. Sin etiqueta, sí. Una botella de agua sin etiqueta. Mi pregunta es, ¿quiénes se animan a tomarse esta agua? ¿Quiénes se animan? Vamos a ver, esperando su participación. ¿Quiénes se animan a tomarse esta agua? Tienen mucha sed, han caminado muchas, varias horas, y con respecto a esto, se encuentra en esta botella de agua, y se lo puedo poner así, no está congelada, está fría, está irresistible. Dice el doctor Pérez que no se la toma. Estoy diciendo que no tiene etiqueta. Dice Mélida Vanessa Urbina Ríos que no. Dice el doctor Castellón que nadie. Dice la doctora Raquel González que mejor me aguanto.
Dice María Adela Rodríguez, fanática de la serie Luis Miguel. No, dice contundentemente. Ernesto dice no. Roxy Gutiérrez dice que no. Corrales dice que no. Heidi López Gutiérrez dice que no. Para algún sediento, aquí no hay sedientos. Aquí todos ustedes, porque tienen su agüita, no la van a tomar. Dice Juniet que no. Alison Fonseca dice que no. Vivian dice, ¿cómo es? Voy caminando en la calle y me encuentro con eso. Sí, una botella de agua deliciosa, porque usted tiene mucha sed, no anda plata para comprarse una botella de agua, y usted se encuentra esta botella sin etiqueta. Dice que no, tampoco el doctor. Rodrigo. Dice Víctor Franco Gutiérrez, un saludo, creo que está en Masaya. Dice que no, tampoco. Traigo saliva mejor, dicen. Ok, Gemma Cepeda dice que no. Adley dice que paso mejor no. Perla Camila de Jesús dice que no. Y la respuesta que ustedes me han dado es precisamente la respuesta que yo quería que obtuvieran o que generaran. Porque hay una idea en su cerebro de que les está diciendo de que esta agua, aunque esté ahí, es un peligro y es una amenaza. Entonces, esto es, por decir así, hay dos cerebros funcionando en este momento. Uno, el cerebro racional, que está pensando qué cosa. Esta agua que está tirada puede ser de que esté contaminada, puede ser que tenga cualquier cosa. Si no tiene etiqueta es más peligroso. Si me la encuentro tirada en la calle puede tener cualquier tipo de germen o bacteria. Todo eso es racional, pero se refuerza con el reptiliano. Y el reptiliano es el de que ve en esta botella y dice peligro, danger, danger, danger. Entonces no la van a tomar porque esa idea del neocórtex es reforzada por la sensación de amenaza que tiene el reptiliano. Entonces ustedes dicen no. Entonces es una decisión que ustedes han tomado con el concurso de los dos cerebros. Y quien nos lleva a tomar la decisión al final, porque el neocórtex es como cuando van a una bolsa de valores. Y entonces ustedes llevan la plata, dicen, bueno, ¿en qué van a invertir? ¿En qué no? Y entonces tienen a alguien que les dice, bueno, les recomiendo que invierten en azúcar. Y entonces es como el neocórtex, sugiriéndole opciones. Ustedes dicen, no, no me parece. Tengo una corazonada que no, no, no me gusta el azúcar, no, creo que es una industria que no tiene futuro. Piensa la persona, ¿no? Entonces, eso lo lleva al final a tomar la decisión. Es como que el neocórtex propone y el reptiliano dispone. Entonces, esa es una parte importante. Ok. Ahora sí, algunos dicen, sí, me la tomaría si tiene tales o cuáles características, ¿no? Entonces, ahí tenemos el cerebro racional. El cerebro racional puede contener al reptiliano, o sea, como que, no, hombre, cálmate. Sí se puede tomar, ¿ya? Ahora, claro que si esta agua se lo lleva a alguien con que voy ahí en la caminata o qué sé yo, que es una persona que conozco, a la que le tengo aprecio y todo, entonces el reptiliano, aunque puede percibir la amenaza, el racional ocupa ahí como que no, no es amenaza, es tu amigo, no hay ningún problema, agarrarla, tomártela con confianza. Entonces el reptiliano se queda, si me pasa algo es por tu culpa. Entonces ahí está el concurso de los cerebros. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos a Jordan también, a Karina Gurdian también nos está viendo. Perfecto, qué bien, pues que espero que el ejemplo pues haya quedado claro, ¿no? Recuerden el concurso de los cerebros para toma de decisiones. Un punto bien, bien importante. Regálenme pues unos me asombra para saber si estamos claros con esta parte. Por favor. Regálenme unos cuantos me asombra para estar claro de esta parte. Octavio Duarte, también un saludo para usted. Muy bien, gracias Perla Camila de Jesús. También ahí tenemos Jordan que nos está saludando. Víctor Franco también nos acaba de dar una sombra. Y bueno, Michael Arauz también nos está siguiendo hoy. Así que recuerden, cuando tengan alguna duda, yo sigo constantemente monitoreando sus preguntas para aclararlas, ¿no? Hilary y Ninette Quintanilla también nos está siguiendo en estos momentos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando vamos en la carretera, vamos manejando, vamos de copiloto, qué sé yo, o de pasajero, tenemos a la doctora también, Yara Suazo, la señorita Reyes también, saludos para ella.
Vamos por la calle y se atraviesa un motociclista. Y lo primero que vamos a decir es: tenga más cuidado, por favor. No, sale nuestro reptil y comienza a decirle hasta de qué neoplasia va a tener metástasis ese paciente, perdón, ese motociclista. Entonces, en ese tipo de situaciones, nuestro reptiliano supera la razón, porque la razón le puede estar diciendo. Le puede estar diciendo, contenete, tranquilo, no pasa nada, no sucedió un accidente, tranquilo, calma. Pero el reptiliano ahí tiene más fuerza porque miró una amenaza donde los reflejos de la persona actuaron en ese momento y generó, pues obviamente, un peligro, una amenaza y reacciona. Reacciona diciéndole una retahíla, ¿no? De cosas que no necesariamente son buenas. El que detiene, para que lo que me estaban preguntando, el que detiene o puede contener un poco, en los ejemplos que he puesto ahorita es el neocórtex. El neocórtex. Muy bien. Eso por un lado. Ahora, cuidado con el reptil, que no le salga el reptil, ¿no? Cuando insulta a alguien en la calle, le salió el reptil. Le sale el reptil. Otro ejemplo puede ser cuando están chateando por Facebook o por WhatsApp, y de repente están en una conversación y le borran un mensaje. Y entonces cuando ustedes preguntan qué era, nada, 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 entonces, y se molestan y dejan de chatear o mandan un voice note enojados o qué sé yo, tiran el teléfono, ahí aparece otra vez el reptiliano. Entonces, porque ustedes tenían una necesidad de saber qué cosa era, curiosidad, y al no decírselo, lo ven como una agresión y entonces el reptiliano, boom, aparece, el cerebro reptiliano primitivo. Cuando lo razonable hubiese sido, ah, ok, no pasa nada, bueno, si lo borró es porque había algo ahí que no quería ver y demás. O que iba a malinterpretar o qué sé yo. Perfecto. Ahora, y está lógicamente el otro ejemplo, que es obviamente la cita odontológica. ¿Dónde puede aparecer nuestro reptiliano? Cuando nosotros pensamos en una cita odontológica, pueden venir varias cosas a nuestra mente. Pueden venir varias cosas. Y dentro de las cosas que pueden venir, ahí los tres cerebros se pueden activar para hacernos una mala pasada. ¿Por qué? La parte racional, ¿no? Vamos a empezar por el neocórtex, avanzamos por el límbico y terminamos en el reptil. Terminamos en el reptil. Primero. Neocórtex, racionalmente. Vamos a averiguar, me van a hacer una extracción de tercer molar. Bueno, voy a averiguar, eso duele, eso es inflamación, eso es dolor. Tienes que pedir unos 3 días de subsidio, de no ir al trabajo, se te va a hinchar mucho, te vas a inflamar. Y entonces el paciente sabe de que no es algo bueno, o sea, no es algo bueno redundante o recidivante a la extracción de la tercera. Sabe que la va a pasar mal, así que conscientemente sabe que está tomando una decisión que va a producirle un daño posterior, aunque sabe de que es por su bien, pero como las cosas negativas tienen más peso sobre las positivas, desafortunadamente, como en el ejemplo del agua, entonces, aunque la parte cognitiva esté haciendo un esfuerzo porque piense por las cosas positivas que va a traer, desafortunadamente, racionalmente pensamos en las cosas malas. ¿Ok? Tenemos también al doctor Jean Aguilar, tiene un blog muy bueno, se lo recomiendo, con una edición de video bastante bueno. Y si les gusta el fútbol, si les gusta la buena cerveza y los lugares donde se pueden tomar, aunque sea en horas más tempranas, les recomiendo seguir el blog del doctor Jean Aguilar. Muy bueno, se lo recomiendo. Me debe el doctor el video que vamos a hacer cuando se dé nuevamente el clásico. Así que así lo digo aquí públicamente. Entonces, empezamos por el neocórtex, que racionalmente sabe de que es algo que es un problema. Vamos a la parte límbica, que son las sensaciones, las emociones. Tal vez vio a alguien, a un pariente, un amigo, su pareja, qué sé yo, que le hicieron la extracción y se hinchó todo, se inflamó y sufrió dolor y tuvo complicaciones, se infectó. Entonces, eso le genera una emoción. ¡Hala! Como a fulanito, sutanito, le pasó esto, por eso. Entonces, el límbico está implicado en esa sensación en este momento también, por las experiencias previas que le mueven alguna emoción. Ala, no es lo mismo ver a un paciente
que no es nada de nosotros, hinchado, que verá a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano, a su novia, etc. Entonces, en esa parte es muy importante tomar en cuenta de que también las emociones intervienen porque se manifiestan como recuerdos, recuerdos que no necesariamente son racionalizados o sistematizados, simplemente es información que tengo ahí que me mueve una sensación, una emoción. Entonces lo tengo ahí, el consultorio odontológico cuando ha habido un trauma se presta mucho a que se dé ese tipo de cosas. Entonces la doctora Silva también nos está siguiendo, un saludo. Y ahora también el doctor Bosco Miranda nos está siguiendo, Jennifer Pérez y la doctorcita futura Daniela Ramírez. Muy bien, y ahora está el reptiliano. Y el reptiliano, por naturaleza, sabe todo lo que es dolor es malo. Y le pregunta al sistema, al neocórtex, ¿y esto produce dolor? Sí. Y le pregunta al límbico, ¿y esto produce dolor? Sí, por los recuerdos, por las emociones movidas, etc. Entonces, obviamente, este también, al tener la información de cómo no inviertas en azúcar, no inviertas en azúcar, él termina no invirtiendo en azúcar. Él termina también rechazando la posibilidad de tratamiento por esta percepción reptiliana que busca una protección. Si conscientemente sabes de que algo te va a producir un daño, si emocionalmente sabes que te va a producir un daño, entonces mejor no. Mejor dejar las cosas así. Entonces rechazarlo, ¿no? Pero como a veces la percepción de las cosas no necesariamente implica toda la verdad y no conocemos toda la verdad de ello, entonces a veces no hay que dejarnos llevar solo por lo que pensamos, por lo que decimos, sino que hay que también valorar otro tipo de aspectos. Muy bien. Tenemos también a Jocelyn González, Josefina, que nos sigue, Natalia Morales y Moisés, que también está con nosotros. Entonces, recuerden que para la parte odontológica la ansiedad puede comprometer a estos tres cerebros, ¿ya? Entonces, esa reflexión es importante a tomarlo en cuenta, que la cita odontológica puede mover varias cosas, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, nuestro componente lúdico cognitivo de lo que sería la ansiedad como tal. Muy bien. Ahora, voy a ponerles otros ejemplos. La ansiedad es como la lotería, pero hay diferentes tipos de ansiedad. Ahora, la lotería, uno puede estar ansioso por saber el número, pero esta ansiedad pues no me genera una enorme preocupación. ¿En qué sentido? Creo que nadie compra la lotería pensando en que se la va a ganar y con eso va a resolver algún problema de inmediato. Por decir así, necesito una cirugía, necesito 30 millones de Córdoba y bueno, voy a comprar el billete de la lotería y con esos 36 millones que me gane, pago la lotería y mejoro la casa. Creo que la gente no está haciendo ese tipo de planes, ¿no? No está dando por un hecho eso. Ciertamente genera una expectativa. Y esta expectativa puede estar movida por parte de los tres cerebros. Y aquí viene cómo dos cerebros participan. Por ejemplo, en el caso de la lotería, la persona puede estar movida por un sentimiento límbico. Ah, un pariente se la sacó. Entonces, yo tengo una corazonada de que esta vez sí. Este número, esta terminación en 6, sí es la buena. Es una corazonada, no tiene ninguna base racional para pensarlo. Entonces, racionalmente el neocórtex está diciendo la posibilidad de ganarte la lotería es menor o casi parecida a la de que te caiga un rayo dos veces. Entonces, es bastante bajo, el neocórtex lo sabe, pero mueve a las emociones. O sea, mira, es una forma de obtener dinero fácil y rápido, con una inversión mínima. Y tal vez movida por recuerdos, emociones que les había contado antes. Y el reptiliano es como, si eso me produce algún tipo de placer, ok, lo voy a hacer. No es nada racional, y como no es nada racional, se vuelve más atractivo para el reptiliano. Lo irracional se vuelve bastante atractivo y atrae al cerebro reptiliano. ¿Qué pasa al utilizar un fármaco? Bueno, depende de qué fármaco, ¿no? ¿Qué pasa para cuando se utiliza uno de los fármacos? Depende de qué fármaco. Entonces, eso, si aclaramos qué tipo de fármaco se refiere, lo podemos aclarar con mucho gusto. Tenemos a Idalia González, Estefany Traña, Emma Reyes, y hay unos cuantos más. No menciono su nombre porque no sé exactamente quiénes son, porque tienen nombres diferentes. Pero bueno. Ahora, esto cambia aquí, en esta situación concreta.
por decir así, Venezuela y España, las dos chicas que están a punto de saber quién se va a convertir en Miss Universo, tienen una ansiedad terrible, terrible, porque puede ser o una o la otra. Esperemos que no esté Steve Harvey, ¿verdad? Cerca, porque es peor, ¿no? Pasa de ansiedad a tristeza, desolación, horrible, ¿no? Se vuelve bastante feo. Ahora, pero la ansiedad que tienen estas dos chicas es nada comparable, por ejemplo, con la chica de Curazao, la de Trinidad y Tobago o la de Nicaragua. ¿Por qué? Porque estas chicas saben, no voy a ganar la corona, simplemente por curiosidad quiero saber quién va a ganar, así como los chismes, ¿no? Curiosidad. O sea, no, quiero saberlo, el reptiliano está funcionando ahí. En cambio, el reptiliano que las está matando de del deseo de saberlo, es la que las está moviendo, su ansiedad. Pero aquí hay una mezcla de muchísimas cosas. Dice aquí Raquel González que el reptiliano es un loquillo, vamos a calmarlo. Aquí Vivian, la doctora Vivian Reyes Burgos no, utiliza una frase que usamos nosotros mucho ahí. La doctora Valesti Castillo también nos está siguiendo. Entonces, estas chicas, ¿qué puede estar pensando una chica como la de Venezuela o la de España? ¿Qué estarán pensando esas dos chicas? Racionalmente, ¿qué pueden pensar cualquiera de dos? Ah, esto es una gran oportunidad de cambiar el mundo, de ser embajadora de la paz, de buscar proyectos para niños, buscar cómo llevar agua a lugares casi semidesérticos, etcétera. El impacto que yo puedo generar, ¿no? La remuneración, ¿no? Lo que van, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aspecto racional. Llegué lejos, en la nacionalidad estoy poniendo, aunque la nacionalidad tiene que ver algo con emociones, pues estoy dando los resultados que se quiere y demás. Sí, perdón, 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 doctora Castilla, perdón, perdón. Y bueno, eso para el neocórtex. Ahora, para el límbico, o sea, todo lo que me había dicho mi abuelita, que ya no está con nosotros, mi tía, que siempre me cuidó, siempre me dijo de niña que podía ganar, etcétera, eso ayuda, o sea, eso está manteniendo alerta también al sistema límbico. Las emociones de esas chicas están a flor de piel. Y por último, el reptiliano es que quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Quiero ganar porque sí. Entonces, ahí todo se está confabulando, ¿no? Para que sea una sensación de ansiedad terrible, terriblemente grande. El doctor Ernesto López nos habla del diazepam y ya le adelanto, el diazepam actúa a nivel del sistema límbico, el segundo cerebro. Muy poderoso, le cuento, muy poderoso atacar el sistema límbico. Porque vamos a ver que una forma de controlar la ansiedad tiene que ver con bloquear algunos de los cerebros. Una de las formas de bloquear a los cerebros, o sea, bloquear esa conexión, es debilitándolos, ¿no? Afectando a uno de los tres cerebros en cuestión. La diazepam, como benzodiazepina, actúa a nivel del sistema límbico. Y obviamente al neutralizar las emociones, ahí la razón y el reptil, pues no se llevan tan bien y ahí se hace un poquito más difícil tomar la decisión o simplemente dispersar esa decisión. Entonces, así es como funciona más o menos esa ansiedad para estas chicas. Mélida Vanessa Urbina Ríos dice sedación consciente, excelente alternativa. Bueno, vamos a barajar las diferentes opciones. Cada caso amerita una evaluación particular, así que les recomiendo pues quedarse hasta el final del video para poder discutir un poquito acerca de ello. O sea, una cosa importante. Ahora, nosotros estamos viviendo una era de comunicación que nos ha traído enormes beneficios, pero también nos ha traído grandes problemas. Y al incrementar, perdón, nuestra capacidad de comunicarnos, aumentó también la posibilidad de sufrir de ansiedad. ¿Cuántos de nosotros no esperamos ese mensaje? ¿Cuántos de nosotros no nos frustramos cuando no tenemos conexión? ¿Cuántos de nosotros no podemos llevar un día tranquilo, normal, pues si no tenemos una comunicación por WhatsApp? Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Ahora, como todo, tiene beneficios y obviamente complicaciones, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a suponer que los aviadores de la Segunda Guerra Mundial, vamos a llamar a este aviador de bombardero F-15, le vamos a llamar Peter, y Peter le está mandando una carta a Mary para decirle que la ama, que la extraña, que la quiere, pero ya terminar todo esto de la guerra para regresar y volver y formar una familia juntos.
Y esa carta tomará mucho tiempo en llegar. Si está del otro lado del océano, si está combatiendo en Alemania, y su novia está en Estados Unidos, esa carta llegará, pues, por lo menos en un servicio express en 2 semanas y normalmente 1 o 2 meses. Así que Mary quizás en ese tiempo le está mandando otra carta donde le está diciendo de que porque él está en un trabajo tan peligroso, decide mejor de que no sigan con su relación y que mejor ella se va a quedar con John. Y con John van a hacer una familia, el próximo fin de semana se casan. Entonces, imagínense que le ha mandado Peter un WhatsApp a Mary. Le dice, mira, me quiero casar con vos. Y el tipo está por decir así en su camarote, ¿no? Porque vivían en los barcos trasladaban a los cazas, a los bombarderos y demás. Y Mary le contesta ahí nomás, entonces pues le destruye su mundo, ¿no? Ahora, la carta le da espacio, ¿no? Para pensarlo, reflexionar, pero también produce ansiedad. Así que si Peter le manda el mensaje, Mary lo ve y no lo contesta, se puede volver un problema también. Entonces, son cosas, pequeños detalles que lo llevan a, obviamente, a generar ese tipo de condición de ansiedad. José Villalobos dice, el doctor Tenorios dice, qué buena historia, doctor. No, pobrecito, dice Raquel González. Sí, es la triste realidad. Ahora, imagínense que la soledad puede generar cosas como esto, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede decirme a qué me estoy refiriendo a esto? Vamos a ver si alguien sabe. Tenemos a Pat Norori que nos está siguiendo. Andrés Bendaña también está por ahí. Alison Acevedo también está por ahí. Stephanie Mayorga también nos está siguiendo. En esta, Mary Downing también nos está siguiendo. Paola Zacarías, doctora Lizama Dosa, también está por aquí. Tal vez alguien me puede contar cuál es la referencia de esta imagen. Vamos a ver si sabe. Vamos a ver si sabe. Doctor Espino también nos está siguiendo. Un gran gusto. Axel Delgado también. Una película, dice Catherine Zeta-Jones. Dice la doctora Terraza del Náufrago. Wilson, dice Ernesto López. Bien, ese es Wilson, ¿no? Esta fue una película ganadora del Oscar, si no recuerdo mal, de Tom Hanks, ¿no? El tipo pasó muchos meses atrapado en una isla hasta que lo rescataron y lo único que quería era ver a su novia y pues cuando llegó ya estaba casada y todo, tenía hijos. Una historia que pintaba diferente, ¿no? Pero desafortunadamente tiene un final inesperado. El chico queda solo en una isla y el balón se vuelve su amigo. Wilson dice que náufrago, náufrago, Tom Hanks. Ok. Tenemos también a la doctora Marilyn Baltodano que nos está siguiendo. Perfecto. Entonces, miren cómo el sistema aquí, ¿qué es lo que está tratando de generar esa sensación de compañía? ¿Será el reptiliano? ¿Será el neocórtex? ¿Quién será? ¿Quién será el que está generando esta figura, ¿no? Que se vuelve como ustedes lo acaban de decir, como su amigo. ¿Será el reptil? ¿Será el neocórtex? ¿Será el límbico? ¿Quién está haciendo aquí la PS de quién está generando esta ilusión para Tom Hanks? También tenemos a Carlita Mejía Cisne que nos está siguiendo. La autora Ana Maciel Narváez nos dice el náufrago. La película del náufrago, nos dice Hilary Navarrete. La película del náufrago. Sí, estamos esperando a ver cuál es el cerebro que está generando esto. Vamos a ver cuál de los tres cerebros es el que está generando esto. Tenemos también a Yader Pérez que se nos dio una vuelta por ahí. El límbico, correcto, doctora Raquel González. Alba Vega también nos está siguiendo. El sistema límbico está generando una emoción en base a esto, que racionalmente no es coherente, pues, o sea, sabe que es un balón, porque los conocía antes, y pues sabe que no va a interactuar con él. Toda la conversación, todas las discusiones que tienen, todo lo que tiene que ver con ellos, es basado en el sistema límbico, en sus emociones. El reptil, esto no le produce ninguna sensación. No, sabe que no es ni amenaza, no es nada bueno, no le produce placer. Aquí es un ejemplo de cómo el sistema límbico está en supremacía sobre los demás cerebros, y a veces eso puede suceder. Si nos dejamos llevar por un sentimiento,
de enojo, de frustración, de tristeza, nos puede llevar a tomar malas decisiones al final. Porque bueno, con el concurso de las diferentes emociones, pensamientos y percepciones más primitivas, pues podemos tener una mejor apreciación de la realidad. Aquí me dice Corrales límbico, Melida Vanessa límbico, Vivian Reyes Burgos límbico, el doctor Tenorio límbico y Juni Centeno también nos dice límbico. Perfecto, muy bien. Estamos bien enterados con eso. Entonces vamos ahora a pasar, cuando ya entendemos que la ansiedad es un concurso de tres componentes que puede uno agravar al otro, descomponer al otro, o fomentar que uno se incline por una situación u otra, entonces caemos a la definición de lo que sería la ansiedad. Y para ello hay un artículo del año 2015, para los que lo quieran leer, pues me escriben por inbox y yo les mando el PDF acerca de la historia de la ansiedad desde los tiempos de Hipócrates. Es un estudio del 2015 donde se recoge pues todo el proceso mediante el cual de las definiciones que se tenían en la Grecia antigua para llegar a la definición de ansiedad que aún perdura en nuestros días. Y bueno, para no hablar en sí de la definición, quiero rescatar algunas palabras que lleva la definición de ansiedad. Y una de esas es una anticipación, ¿no? O sea, hacemos una proyección de tiempo futuro de algo que puede pasar. O sea, la ansiedad es porque nosotros estamos creándonos un escenario de algo que puede llegar a pasar, pero que no estamos seguros de que sí puede pasar o no, pero la duda nos hace llegar a este cuadro. Entonces, estamos anteponiéndonos, estamos anticipándonos, estamos proyectando una realidad que no es, que desconocemos, pero que la sometemos a un escrutinio y que quizás no es la mejor. Luego tenemos este punto bien importante, esa anticipación del futuro lo pensamos a mal, ¿no? Igual como lo hicimos con el agua. Cuando pensamos en el agua, pensamos en mal. Si yo me tomo el agua, o sea, no la han abierto. O sea, si yo me tomo el agua, yo me puedo enfermar. Entonces, se están anticipando algo que no van a hacer y que si lo hacen va a producir un problema. Ahí tenemos anticipación a una situación que se vuelve amenazadora. Entonces, por ejemplo, para la anticipación, aquí va a participar el neocórtex, raciocinio. Todos esos pensamientos de información que tenemos a lo largo de nuestra vida que nos llevan a sospechar de eso. Para la parte amenazadora vamos a tener pues al reptiliano, o sea, la sensación de peligro, la amenaza está ahí con el reptiliano. También tenemos a Mauren, Denise, Abimael y a Bianca que nos está siguiendo. Y por último pues podemos tener al componente emocional que pues es el sistema límbico. Ahora, como les había dicho, a veces uno de los cerebros puede generar la reactividad de los otros, haciendo la sensación de ansiedad mayor o menor según fuera el caso. Pero uno que tiene un detonante muy interesante, por ejemplo, para poder llevar de una sola vez la ansiedad a su punto álgido, es la parte de la emoción. La emoción nos puede llevar a un punto desencadenante de lo que sería la ansiedad. Recuerden que ahí están precisamente los recuerdos, y al estar los recuerdos ahí, esos se proyectan y se pueden reforzar con pensamientos negativos. Pues si yo tengo una emoción, un recuerdo, al cual yo utilizo información negativa del recuerdo, eso proyecta la ansiedad y la hace más grave, más complicada. También tenemos a la doctora Mónica Bodanes, también nos está siguiendo, y a la doctora Lili Cantón. Un gran saludo para la doctora Cantón. Entonces recuerden que dentro de la definición también están los tres cerebros ahí generando su participación como parte de lo que sería la ansiedad. Entonces, ahora, uno de los puntos importantes, la ansiedad es normal siempre y cuando esto se exponga a una situación a la que nunca he vivido, una situación que me genera un peligro real, real. Y eso es lo que se define como ansiedad fisiológica. Existe un peligro real y por eso la ansiedad está presente, porque la ansiedad está protegiendo. Pero hay ocasiones donde la ansiedad no es normal. Así que, de repente, ustedes me pueden comentar por ahí cuando tenemos una ansiedad no normal. Para hablar de la ansiedad patológica un poco más adelante. Entonces, bien, tenemos a Evelyn Ruiz, que también nos está siguiendo,
Y bueno, vamos a poner esta situación específica. Tenemos a María. María es una chica de 20 y tantos, tiene un retraso menstrual, está disgustada con su novio, al que conoció hace 4 meses, y ha tenido un ciclo menstrual regular. Vamos a preguntar. Si tengo estos 3 cerebros funcionando en Mary, en María, perdón, me quedé con la novia de Peter, disculpo, ¿cuál será la proyección de cada uno de los pensamientos o apreciaciones para esto? ¿Qué pensará el reptiliano? ¿Qué pensará el neocórtex? ¿Qué pensará el límbico? Tenemos a Pelkis Marín, que también nos está viendo en nuestra transmisión en vivo. Así que, ¿qué generará, qué pensamiento generará el reptiliano, qué generará el neocórtex y qué generará el límbico? Tiene un retraso menstrual, está disgustada con su novio, están a punto de terminar, se conocieron no hace mucho, 4 meses atrás, y pues hay cosas que la hacen pensar mucho, ¿no? Ha tenido un ciclo menstrual regular. El reptiliano dice, la embarcaste. El reptiliano, la embarcaste. Ok, ¿alguna otra apreciación? Ok, ¿alguna otra apreciación ahí? ¿Alguna otra apreciación? Solo tenemos a la doctora Reyes. Reyes. Ajá. ¿Qué pensará el neocórtex? ¿Qué pensará el neocórtex? Estoy embarazada. Y sí, claro que sí, Ernesto. Porque si ha sido regular y tiene un retraso, y puede estar embarazada, siempre y cuando pues haya pasado algo, ¿no? El encuentro cercano al tercer día. Tenemos al doctor Yuyun Park también aquí, que nos está siguiendo. Ya tenemos reptiliano, ya tenemos neocórtex. El retraso puede ser normal, pero aquí hay un problema, Corrales. El problema de acá es que ella siempre ha sido regular. Es como un reloj suizo esta chica. Es como un reloj suizo esta chica. Mélida Vanessa Urbina Ríos nos dice, neocórtex piensa que es una chica regular y que ya debería tener su periodo y que podría estar embarazada. Muy bien, doctora. Límbico, la tristeza por la pelea del novio, sí, están peleados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y el reptiliano, peligro de embarazo. Esas pueden ser algunas. Límbico, estoy embarazada. El límbico, pero el estar embarazada quizás es algo que ella razona, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer? Lo que me dijo mi mamá, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de cosas que pueden estar ahí asociadas. Así que, tomando en cuenta lo que me han dicho, yo he hecho, pues, algunas proyecciones de preguntas. O sea, esta chica tiene una sopa ahí en su cerebro. Está revuelto lo reptiliano con lo límbico, con el neocórtex. Una sopa. Así que a mí casi no me gusta. Entonces, ¿cómo suprimo la ansiedad? Entonces, bueno, para suprimir la ansiedad hay que ver cuál es el cerebro que está predominando y está generando el problema. Entonces, si tenemos 3 cerebros, el neocórtex, el reptiliano y el límbico, bueno, están conectados, ¿no?, entre sí. Y al estar conectados, si yo logro suprimir a uno, yo puedo controlar al resto. Por ejemplo, si esta chica está pensando mucho en que emocionalmente no está preparada, pues, de qué le va a decir su mamá, su papá, etcétera, ¿no?, todas las preocupaciones derivadas de lo mismo, y también está con la amenaza de que, ¿y ahora qué voy a hacer?, el pleito con el otro tipo, que quiero pelearme también, quiero desquitármela y demás. Entonces, si ella se hace una prueba de embarazo, que es algo racional, y esta sale negativo, automáticamente el resto de las ansiedades se suprime. O la acción de los diferentes cerebros se suprime. Si nosotros le damos algo racional al cerebro que le permite entender lo que está pasando, lo demás queda, el argumento es contundente y lo demás queda suprimido. Entonces, esa es una forma de poder conseguirlo. Si se hace una prueba de embarazo y la prueba de embarazo sale negativa, pues puede suprimirlo, ¿no?, en este caso. Ahora, para lo que sería la parte reptiliana, bueno, si decir, bueno, la prueba salió
positiva y no quiero tener todos o sea, todo el reproche y demás de mi familia, de mi papá, mi mamá, etcétera, la sociedad, qué sé yo, que es bastante injusto, entonces ella puede optar por una interrupción. Obviamente, pues en nuestro país, por la legislación, pues no es posible. Y para el límbico, en límbico, lo que puede pasar es una reconciliación, o sea, habla con el novio, ven, afrontan la situación, buscan una solución al problema, se ponen de acuerdo, y si eso permite, bueno, mira, no importa si estás embarazada, qué bueno, vamos a tener a nuestra hija y vamos a, o hijo, y vamos a seguir adelante, pues, y entonces vamos a formar una familia juntos y demás, ¿no? Entonces, esa podría ser, para cualquiera de los cerebros, podría ser una opción de solución. Entonces, yo puedo solventar la ansiedad si logro neutralizar el efecto de uno de los cerebros. ¿Cuál es uno de los cerebros que tiene bastante poder? El límbico. ¿Cuál es otro que tiene bastante poder? El cognitivo, el neocórtex. Aquí nos pregunta la doctora Yaitza Guido. El límbico, adelante, podés asumirlo. Busca solución a lo que viene, reptiliano. Reptiliano, no puede ser, no estoy preparada aún. Neocórtex, al ser regular, probablemente esté embarazada. Muy bien, doctora. Perfecto. Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿no? Para que nos quede bastante claro. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es desenchufar a uno de los cerebros. Así que aquí uno de los puntos es desenchufar uno de los cerebros. Ahora, trasladándolo esto al aspecto ontológico, yo no puedo pensar que la ansiedad yo la voy a manejar siempre con fármaco. De hecho, a mis queridos y amados alumnos, yo les he dicho que para el manejo de la ansiedad existe lo que es la mejor de las benzodiazepinas. Si el resto de los doctores quiere saber cuál es la mejor de las benzodiazepinas, por favor, mis queridos y amados estudiantes, coloquen por ahí cómo se llama la mejor de las benzodiazepinas. Por favor, vamos a esperar a que nos comenten cuál es la mejor de las benzodiazepinas. También un saludo para Reinaldo. Saluda a la prima y a Reidito. Michelle Zamora también nos está siguiendo en nuestra transmisión de hoy. Así que estoy esperando que nos comenten cuál es la mejor de las benzodiazepinas. Que nos dice Gema Cepeda rápidamente, lo pueden leer ahí en los comentarios. Muy bien, Gema. Muy bien. Aquí tenemos a Richard Zamora. Muy bien. ¿Qué fue lo que anotó? ¿Qué fue lo que escribió? Revísenlo ahí. Muy bien, también Andrea. Muy bien, muy bien. Alison Fonseca, la que no se usa. Perfecto, perfecto. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es? Hay que saber cómo desconectarlo, ¿no? Y entonces, yo sí sé que hay formas racionales de desconectar la ansiedad, si hay formas reptilianas de desconectar la ansiedad y si hay formas emocionales de desconectar la ansiedad, entonces yo puedo recurrir a estas opciones para conseguirlo. Entonces ya le voy a poner, gracias doctor Cerda también, ¿qué fue lo que colocó? Ahí léanlo. Muy bien, muy bien. Me siento muy orgulloso de mis queridos y amados estudiantes. Perfecto, gracias Corrales también. Muy bien. Entonces hay que desconectar la ansiedad. Hay que desconectar la ansiedad. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estos tres componentes de la ansiedad, o los tres cerebros de la ansiedad, neocórtex, límbico y reptiliano, nosotros tenemos que saber que la ansiedad, por lo tanto, tiene tres componentes. Eso, el neocórtex le da a la ansiedad el componente cognitivo, todos los pensamientos negativos. Aquí muchos de mis estudiantes van a estar familiarizados con estos conceptos. Luego tenemos el fisiológico, que va a ser el reptiliano. Y por último tenemos el conductual, que va a ser la parte límbica. Y así estarían divididos los componentes de la ansiedad. Entonces, ya hemos dicho, bueno, la ansiedad depende de la participación de estos tres cerebros. Uno. Dos. Los cerebros, cada uno le aporta algo a la ansiedad. ¿Y qué componentes son? Aquí lo tiene. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad? ¿Solo con fármaco? No. Porque la mejor benzodiazepina es la que no se usa. Y primero tratemos de desconectar la ansiedad a través de la utilización o la desconexión de cualquiera de estos cerebros.
Entonces aquí nos dice el Ernesto López, el efecto placebo. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de él. La que no se usa podría ser un placebo, dice por ahí, pero bueno, ya vamos a ver cuál es el uso de cada uno de ellas, ¿no? Aquí Valeria Lezama Solís nos dice la que no se receta. Entonces, bueno, vamos a irnos a un caso odontológico. Don Mario, si, bueno, para los que puedan recibir el curso de manejo de urgencias, van a conocer muy bien a Don Mario y nos va a ayudar mucho para saber cómo manejar un tipo de urgencia en particular. También tenemos a la doctora Alondra Osorio Rocha y Pam Soto, ¿verdad? También nos está viendo. Entonces tenemos a Don Mario que necesita, y voy a apurarme un poquito con el tiempo, parece que ya hemos comprometido algo. Don Mario necesita extraerse un resto radicular, en este caso el 2-3, pero él asume, o él dice, de que le produce nervios la cita odontológica. Entonces, bueno, sabemos de que con Don Mario funcionan igual los tres cerebros, neocórtex, límbico y reptiliano. Así que hay que saber cómo puedo yo desconectar a Don Mario de esa sensación de nervios. Para esto, necesitamos inicialmente conocer un poco más a fondo a Don Mario. Necesitamos conocer un poquito más a fondo a Don Mario. Yo necesito saber por qué le produce nervios la cita odontológica. Yo, eso es algo de clavar. O sea, el paciente que me dice nervioso, tome su benzodiazepina, ¿no? No, no es así. Yo tengo que saber, ok, don Mario, dígame por qué usted cree que es nervioso. Entonces, don Mario me puede contar, puede huir de la pregunta y esquivarla. No sé, así soy yo, no sé qué, así creo que hizo la vida, las estrellas, lo demás. Que llegue a la UNICA, necesito paciente, dice aquí. Ok, ya saben, si tienen algunos pacientitos ahí para los muchachos de cuarto. Y dar apoyo es siempre bueno, ¿no? Siempre bueno. Esperemos que sí. Entonces, como don Mario, hay que saber por qué tiene esta ansiedad. Hay que saber cuál fue el detonante. Y muchos pacientes que se dicen nerviosos, y si no, piensen en los pacientes que han atendido y cuéntenme si no les ha pasado, de que hay pacientes que tienen un antecedente. Sí, algo les pasó de niño, de pequeñito, lo atendieron mal, lo trataron mal, y le hicieron un procedimiento malo, o qué sé yo, ¿no? Iatrogenia, irresponsabilidad del clínico, un montón de problemas. Eso lo llevó a que él generara, por decir así, enfado reptiliano, desconfianza reptiliano, y luego llevara a conceptualizarlo en los recuerdos son el límbico. Y su cerebro racional le dicen, hay que tenerle miedo al odontólogo. Porque dos cerebros le están haciendo la fuerza, ¿no? Entonces, racionalmente él piensa que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Lo que mejor es la comunicación con el paciente, explicarle las dudas acerca del procedimiento. Sí, puede ser que no sepa cómo se hace el procedimiento, puede ser de que en su cabeza tenga una idea distorsionada y eso nos agrava, ¿no? La situación de lo que sería la ansiedad, ¿no? En este paciente. Entonces, es muy importante para estos pacientes que se dicen nerviosos encontrar la causa. Y para ello, ustedes pueden encontrar muchos tests para poder evaluar la ansiedad. Y hay preguntas que tienen que llevar elementos cognitivos, conductuales y también límbicos, ¿no? Perdón, fisiológicos. Tenemos que buscar tests que aborden esos tres componentes. Pueden ser tres preguntitas de cada uno. Les doy un ejemplo rápido. Por decirlo así, una pregunta para el reptiliano es, ¿suda cuando habla en público? Eso es reptiliano. Una pregunta para neocórtex, de repente piensa mucho acerca de lo que está haciendo o mantiene su mente ocupada en muchas cosas. Eso es cognitivo, eso es neocórtex. Y para el límbico es, ¿alguna vez ha tenido una experiencia negativa con el tratamiento? Entonces, eso nos va ayudando a poder saber en qué dimensión del problema está, para tratar de solucionarlo y buscar cómo enfocarnos, ¿no? Ahora, a veces los tres cerebros están muy interconectados y si nosotros bloqueamos a uno o desconcentramos a uno, nosotros podemos hacer perder la ansiedad. Una de las cosas es ganarnos la confianza del paciente, platicando, generando empatía, esos son puntos muy, muy buenos que nos van a ayudar con el paciente para resolver su situación de ansiedad.
Así que platicar, hablar de sus problemas, cómo le va, mire, qué le pareció que CR7 se fue del Madrid, y ahora cómo ve ese Barça, cree que volvamos a ganar la Champions, y el paciente solo sabe en poco. Hay que buscar temas que sean un poquito más asociados con el paciente. Los intereses, generar confianza, una buena plática, una plática amena. Tómense su tiempo con su paciente para hablar, para poder solucionar esas dudas que tiene, ¿no? Yo les digo mucho a los estudiantes, a veces aclararle las dudas a los estudiantes, perdón, a los pacientes, no es, aquí le voy a poner un video acerca de www.odontólogos sádicos acerca de la cirugía de tercer molar. Lo voy a dejar aquí 15 minutos y espero que lo vea. Obviamente eso no le ayuda, ¿no? Eso no le ayuda al paciente, porque más bien las preocupaciones mínimas que pudo haber tenido con el video se incrementaron, así que es un arma de doble filo. Entonces, generar empatía, confianza, todo va a salir bien, optimistas, optimistas. Hablar durante el procedimiento, un apretón de mano, bueno, aunque aquí no es apretón de mano, ¿no? Sino de hombro. O sea, ese contacto que nos ayuda a ser más cercanos con el paciente nos ayuda muchísimo. Entonces, esa podría ser un buen punto de partida. Sin embargo, les voy a dar otros tips para manejar aquí a don Mario. Primero, averiguar por qué está teniendo ansiedad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo desconecto a don Mario? ¿Cómo hago para desconectar a don Mario? Entonces, a don Mario, pues yo lo puedo desconectar. Yo puedo calmar a su reptil interno utilizando, por ejemplo, música. Pero la música que voy a utilizar no es la música de Bad Bunny, no es la música de Anuel, no es la música de qué sé yo, ¿no? O sea, hay que buscar música, por ejemplo, que sea una música instrumental, bonita, ¿no? La música instrumental para el paciente. Tenía listo ahí una cancioncita, pero no me está reproduciendo. Vamos a ver si me reproduce otra. Por ejemplo, ese tipo de cosas no le vamos a poner al paciente, ¿no? Por favor. Tenemos que colocar una música instrumental que sea sin voz. ¿Por qué? ¿Por qué una música sin voz? Porque en ese tipo de canciones o música, nosotros le damos la interpretación que queremos a ello, ¿no? O sea, le damos una. Puede ser cualquier cosa para nosotros. Hace una música tranquila, pausada, hace que el paciente pueda hacer volar su mente. Y hacer volar su mente hace que se calme alguno de los cerebros y distrae su atención. Y no estoy usando fármacos, simplemente he hablado con él, he generado empatía, confianza y le pongo música relajante. No porque esté haciendo una cirugía de tercera, voy a poner a los Rolling Stones o voy a poner a Anuel, a Bad Bunny o a Daddy Yankee, ¿no? Aunque me guste mucho la música o no, pero no sería una buena opción. Entonces, una música tranquila, una música relajante es una buena opción para poder desconectarlo, ¿no? Preguntarle cómo sigue, cómo va, cómo se va sintiendo y demás. La persuasión, ¿no? Como dice aquí el ahijado, ¿no? La persuasión es un punto bien importante. Ahora, otra de las cosas es que la charla, ¿no? La charla con el paciente, mantener ocupado su mente, hablando de otras cosas, lo ayuda un montón. O sea, si el paciente está en ese sillón y está pensando en por qué hay tantos instrumentos tan afilados y que se ven tan peligrosos ahí en el sillón, en la bandeja del sillón, entonces si yo tengo todos esos instrumentos, el paciente solo puede pensar, me va a doler, me va a doler, ¿a qué hora va a usar eso? Eso se escucha que va a doler. Entonces, el paciente se genera una idea, ¿no? Entonces, si nosotros podemos distraer su atención platicando con él, pidiéndole respuestas donde él interactúa, pues obviamente tiene la boca abierta y entonces no puede hablar muy bien. Esa interacción con las manos, que no sé qué, que no sé cuánto, que PRPP, uno a veces puede recurrir a algunos ejercicios con el paciente. Uno puede decirle, ¿no? Una situación placebo, decirle, bueno, hemos utilizado una anestesia un poco fuerte, así que tóquese la nariz ahorita, ¿no? ¿Y a qué le olió la mano? Pueden preguntarle, ¿no? Pueden hacer un chiste ahí con el paciente y eso le va a ayudar mucho a distraer la atención del paciente. Entonces, esos son unos puntos importantes que pueden tomar en cuenta, platicar con el paciente. Otra de las opciones que pueden llegar a tomar es, como nos dijo el doctor López, es el placebo. Pero con el placebo hay que tener cuidado, ¿no? El placebo funciona sí y solo sí si nosotros hacemos nuestra plática con el paciente. ¿Ok? Por decir así, no es como que
Ah, mire, tengo nervios. Ah, bueno, pues le vamos a dar. Tómese esta pastilla. Se quedan callados. No, tiene que platicar con él. Tiene que decir, esta pastilla es muy buena. Estábamos implantando una idea. El placebo está dirigido para su cerebro neocórtex. Sí, el doctor que sabe me está dando una pastilla que controla los nervios, le creo. Neocórtex. Reptiliano, esto te va a calmar. Límbico, esto te va a calmar. Desafortunadamente, no siempre ocurre así. No siempre ocurre así. Y obviamente el placebo no es 100% confiable, ¿no? Seguro, una prueba sin error, ¿no? Ahora, hay que saber elegir muy bien a los placebos. Así que quiero que me cuenten qué placebos podemos usar. ¿Qué placebos tenemos disponibles para poder utilizar en pacientes? ¿Qué usarían ustedes como placebo? Y para conectar un poquito lo que habíamos dicho antes, y por factor de tiempo, pues que no quiero comprometerles mucho más, desde la hora que ya nos pasamos, desafortunadamente, la música es para el reptil. La música es para el reptil y para el límbico. Esos dos pueden oscilar, ¿no? Obviamente, el límbico le funciona más cuando son canciones que le gustan a la persona. Y uno le puede sugerir al paciente, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de música le gusta? Tiene un parlante Bluetooth. Y el paciente ponga su música, entonces eso va a alimentar a su límbico. Si yo le pongo música instrumental, que el tipo jamás ha escuchado a Tchaikovsky, entonces, ni a Raúl Di Blasio, por ejemplo, va a ir para el reptiliano. El placebo es para el neocórtex. La plática puede ser un poquito límbico y neocórtex, en ese sentido. Así que me gustaría saber qué fármaco podemos usar nosotros como placebo. ¿Qué fármaco podríamos utilizar nosotros como placebo? Vamos a ver ahí. Vamos a ver qué me dicen, qué me comentan. Vitaminas, muy bien, las vitaminas. Siempre y cuando no exista hipersensibilidad, el uso prolongado de este producto puede ser perjudicial para su salud. Hay que tener en cuenta bien, ¿verdad? Hacia qué fármacos el paciente puede ser alérgico o no, porque los pacientes pueden ser alérgicos hasta las vitaminas. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que nos ha puesto la señorita Corrales con vitaminas es un ejemplo de uso de un placebo que se llama placebo impuro. Jeffrey Trejo nos dice también vitaminas, es un placebo impuro. Siempre y cuando el paciente no sepa que sean vitaminas, ¿verdad? Muy importante con el placebo que el paciente no sepa que son vitaminas. No le voy a decir al paciente, bueno, mire, el próximo día lo vamos a atender, pero como anda nervioso, se va a tomar una pastilla. Aquí se la puede anotar, vitamina C. Automáticamente el neocórtex dice, esto no es para eso, esto no me va a servir, el doctor me quiere engañar, mentiroso, mendigo, mentiroso, doctor. No, no funciona de esa manera. Un chiclín, sí, pero si el paciente ya los ha probado, no. Tiene que ser algo que el paciente no haya probado antes, de preferencia que no sea masticable, sino que sea digerido, ¿no? Alguna tableta o algo. Porque eso sí puede quitarle el estrés. El chicle sí, Andrea, le puede quitar el estrés. Muy bien. Un tic-tac tomado. Tomado, ¿verdad? Eso podría ser, no, no con lo mastique. Los pacientes adultos asumen que lo que se mastica es para niños. Y no es tan eficiente como para poder controlar la ansiedad. Entonces, también tenemos que hacer algo creíble. Muy bien. Ahora, podemos utilizar una amplia gama de fármacos. Por ejemplo, podemos usar algunos analgésicos siempre y cuando no estén contraindicados para este paciente. Hay que revisar siempre la historia clínica del paciente. Pero sí, por favor, puros fármacos que jamás me usen como placebo. Y se los pido, por favor, los antibióticos. Jamás. Utilicen antibióticos como placebo. Jamás. Nunca. Nunca utilicen los antibióticos como placebo. Por favor. Por favor. Muy bien. Entonces, los placebos impuros son todos esos fármacos que ustedes pueden conseguir en la farmacia. Puede ser vitaminas, algunos analgésicos, siempre y cuando una pastilla reveladora de placa que se la trae el paciente, esa puede ser una buena opción. Pero hay otro, o sea, siempre y cuando tengamos en la clínica, eso es muy importante. No que mande al paciente a comprarlo, sino que yo las tenga y se las dé. Eso ayuda. Ahora bien, los placebos puros, eso los podemos confeccionar nosotros en nuestra clínica. Y quizás en algún momento hagamos un video de cómo se elaboran placebos, para que ustedes los tengan listos en la clínica, parezcan fármacos bien sofisticados,
pero que les van a ayudar mucho para controlar la ansiedad de sus pacientes. Ahí tenemos a Tania Lucía que nos dice hola. Muy bien. Entonces recuerden, placebos puros e impuros. Si van a usar unos o los otros, que sean en la clínica. Nunca manden al paciente a comprarlo a la farmacia porque pierden al neocórtex. Y también lo otro es que hay que pensar de que hay que tenerlos de preferencia en la clínica. Y lo último es, por favor, no usen antibióticos como placebo. Nunca, por favor. Tenemos también a Carolina Ugarrios y Oscar Martínez Tríos, el doctor. Un gran saludo para el doctor Tríos, Martínez Tríos. Y bueno, si todo esto falla, como última opción, por eso la mejor benzodiazepina es la que no se usa, pues recurrimos a lo que serían nuestros benzodiazepinas, nuestros fármacos que son las benzodiazepinas, o sea, alprazolam, diazepam, temazepam, clonazepam, azepam, no mentira, azepam no. Usamos toda esa gama de fármacos que nos ayudan un montón para poder controlar la ansiedad. Ojo, esto van a utilizarlo cuando los otros métodos fallan, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes tengan como la opción del uso de la benzodiazepina al final, porque usar la benzodiazepina correctamente, van a haber situaciones donde les voy a decir, chicos, doctores, amigos, colegas, usen la benzodiazepina de uno, no andemos con rodeos. ¿Cuándo sea eso? Cuando hay un trauma, cuando hay fobias, cuando, o sea, este paciente pasó de lo fisiológico a lo patológico. Cuando tenemos una situación patológica, si no es con terapia, el paciente lo vamos a tener que atender y vamos a tener que usar benzodiazepina. Pero ojo, no todos los casos van a meditar el uso de benzodiazepinas al final. Van a haber unos casos, que va a ser el último que les voy a presentar hoy, donde vamos a tener que utilizar la benzodiazepina de inicio. A pesar de que el paciente no tenga una fobia, no tenga un trauma, pero sin, inclusive, aunque el paciente no genere una significativa o marcada sensación de ansiedad. Más que amoxicilina, gracias, Richel Zamora. Tenemos también, Gerson dice, amoxicilina, no, por favor, André, amoxicilina, no, por favor, no. Eso sí que no. Tenemos también, bueno, Gerson que nos decía ansiolíticos, sí, la benzodiazepinas. Y también tenemos a la doctora Cesanovich, que nos está siguiendo. Un gran saludo. Muy bien, entonces recuerden, al final la benzodiazepina siempre. Entonces vamos a cerrar con este caso, no me quiero extender más. Yo pues respeto mucho y agradezco de sobremanera su tiempo, ¿no? Que me hayan puesto atención todo este rato. Entonces tenemos a Isabel, si toman el curso de manejo de urgencia van a conocer muy bien a Isabel. Necesita realizarse una endodoncia en el 2-5, pero es la primera vez que se realizará este tratamiento. Como antecedente médico, pues es diabética y está controlada con clavulanina. Ok, ahora, en este caso, tenemos también a Anita Manzanares, que se nos ha integrado, ¿no?, a este Facebook Live. Si tenemos a esta paciente, tenemos aquí a Marilyn, que también nos ha saludado, tenemos a este paciente, si ustedes se fijan, no denota que tiene ansiedad. Entonces, aquí hay un punto importante. Hay ciertos pacientes que van a necesitar el uso de benzodiazepinas, o sea, ansiolíticos, de una sola vez. Pero no van a ser todos los pacientes. Van a ser pacientes que tienen una condición preexistente que puede ser complicada por la ansiedad. O pacientes que se pueden descompensar muy rápido. Por ejemplo, los hipertensos y los diabéticos son pacientes que se pueden descompensar muy rápidamente en la consulta. Y ahí, por ejemplo, cuando aumentan las catecolaminas, cuando hay una situación de estrés, eso genera la descompensación de la tensión arterial y también de su glucosa. Por tal razón, en estos pacientes, sí sería conveniente utilizar la ansiolisis, la benzodiazepina, para evitar, obviamente, durante la cita algún problema. Pero no significa que porque tenga un paciente diabético, que le voy a hacer algún procedimiento como este, que puede ser invasivo, voy a mandar siempre benzodiazepina. Olvídense de los esquemas de siempre usar tal cosa. No, aquí es, bueno, paciente que se puede descompensar durante la cita ante un procedimiento invasivo. O sea, si le voy a tomar una impresión, no va a ser nada así como que mucho tiempo, mucho dolor, mucho trauma, ¿no? Tiene que ser procedimiento quirúrgico. La primera vez para algo de un paciente que sea algo, por decir así, quirúrgico.
o la primera vez que nosotros lo vamos a hacer. Por ejemplo, si Isabel ha sido mi paciente durante muchos años y yo le he realizado diferentes procedimientos, ya Isabel ya tiene cierto grado de confianza. Así que probablemente con ella no sea necesario que utilice benzodiazepina. Pero si Isabel es la primera vez que yo lo voy a atender y va a hacerse este procedimiento que no se lo habían hecho antes, entonces podría ser una buena oportunidad, puede ser una buena opción para poder usar aquí la benzodiazepina. Entonces eso quiero que se lo queden muy claro, muy claros. Así que si es la primera vez que le van a hacer algún procedimiento a estos pacientes y que obviamente no se lo han hecho ustedes, es invasivo y tienen estas condiciones preexistentes, es muy recomendable utilizar pues la benzodiazepina bajo estas condiciones. Ojo, pestaña y ceja, no estoy diciendo que en todos los casos los vamos a usar. He dicho en qué situaciones concretas sí se pueden utilizar este tipo de fármacos, ¿no? Espero que esa parte haya quedado muy que, pero que muy claro, ¿no? Espero que sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos el concurso de los tres cerebros, como siempre, que pueden estar interconectados y tenemos que desconectar uno de ellos. Y bueno, ya para finalizar, solo me resta agradecerles su participación en esta noche. Han votado, han decidido el tema, me gusta mucho pues, poder complacerles en eso. Si quieren, la próxima semana hablamos de estos esquemas para niños o hablamos de un tema diferente, ahí voy a hacer las publicaciones en Facebook. Si quieren pues, conocer o acceder más a este contenido, ya saben, pueden hacerlo por YouTube. Se suscriben al canal, comentan, comparten ahí, sería un gran apoyo, se los agradecería mucho. Toda persona tiene la capacidad para cambiarse a sí misma y esto viene de un psicoterapeuta que estableció los elementos del cerebro neocórtex, o sea, abordó un poco más la parte cognitiva de la ansiedad como un punto importante. Así que sin más, yo quiero agradecerles esta noche, por su participación, quiero agradecerles, instándolo pues a que nos puedan seguir en YouTube, puedan, hay ciertas personas ahí en el chat que no esperaba que estuvieran, que me encanta que estén, que les agradezco por sus comentarios y demás, que significa mucho para mí, pero bueno. Gracias, eso me generó un poco de ansiedad. Quiero decirles pues que se suscriban al canal, si es su deseo, pues ahí van a poder acceder a una gran cantidad de videos, hay más de 150 videos educativos hablando de la parte odontológica, y también muy atentos a los cursos que vamos a tener pronto, vamos a desarrollarlos en una nueva dirección, ahí por Multicentro Las Pisas, y espero que puedan participar y pues formar parte de esta nueva generación de odontólogos que están más comprometidos con los pacientes. Así que, sin más, yo les agradezco y nos estamos viendo pronto.